No lleven a sus niños a Sephora. Hablemos de la polémica de los Sephora Kids. Para los que no saben, Sephora es un lugar donde se vende maquillaje caro, skincare caro. Lo que está pasando ahora es que hay una marca muy famosa de skincare que se llama Drunk Elephant y los niños están yendo a Sephora y donde están los probadores, los niños hacen como pociones y están destruyendo los productos. ¿Un niño de 7 años está comprando skincare? ¿Pero por qué si no lo necesitan? Lo que pasa es que los niños consumen muchas redes sociales. Cuando uno tiene 7 años, admira los autos, ya quiere crecer y que nadie le diga qué tiene que hacer. Ven a sus influencers favoritos usando 30 pasos de skincare y los admiran, quieren ser como ellos. El problema es que esos productos no están hechos para una piel tan joven. Y pueden terminar lastimándoles la piel. Para todos los niños viendo esto, no se apresuren a ser adultos. La infancia es súper cortita y ser adulto dura un montón de tiempo, así que ¿cuál es el apuro? Mucha gente está diciendo, no dejen entrar a niños a Sephora, yo no estoy de acuerdo. Que el niño quiera jugar y explorar es normal. Yo diría que los padres deberían entrar a esos negocios con los hijos y estar atentos de qué están haciendo. Y si ven que el niño está destruyendo las muestras, explicarle que no hay que hacer esas cosas.